Indiana Latino Expo presenta. En colaboración con nuestros patrocinadores del 2024. Celebrando la herencia hispana y latina. ¡Viva! Bienvenidos a otra edición de Viva Show. Hoy veremos juntos tres entrevistas que tomó lugar en Lafayette Square Mall para el Indiana Latino Expo 2024. Espero que los que asistieron disfrutaron el programa, igual como ustedes en casa lo van a disfrutar. Hola, mi gente, soy Carolina Castoreno, directora de operaciones y programación para Indiana Latino Expo. Y aquí estamos grabando un episodio de Viva Show en el Indiana Latino Expo 2024. Bienvenidos. Nuestras primeras invitadas, esta parte va a ser en inglés, pero tenemos dos entrevistas más en español después. Pero nuestras primeras invitadas son la gente, mis amigas de Maximum Home Care and Loving People Home Care. Thank you. Can you guys go ahead and introduce yourselves and just tell us about your position? Hi, I'm Mackenzie Dupree. I am the manager, and we are, like, the purpose of our business is for, like, light housekeeping, like, medication reminders, and, like, shopping, like, any, like, with, like, your day-to-day activities that you would need help with in the home, just so, like, the person that you are taking care of doesn't have to go to a nursing home facility, and they will be able to stay in the comfort of their own home and receive quality care. Hi, my name is Bria Covington. I'm also a manager, and this is Director of HR, Amy Lyles. And we are here to let everyone know about our services. Again, we are Maximum Home Care and Loving People Home Care. And the purpose of our business is to prevent your loved ones from going to a nursing home and to ensure income within your home, to create economical wealth within your home. Thank you. So that kind of describes a little bit of the purpose of your business. Can you go into a little bit more detail about these services that you provide and your typical clientele? Okay, so the service that we provide is like light housekeeping, medication reminders, and like shopping and meal prepping, and any activities that they would struggle like to do on their own and need a little bit of assistance with that, but they will still like to be in their home while they do that. So like washing dishes, doing laundry, things like that. And what type of insurances do you accept? Because I know that this is probably one of the biggest questions that people who are looking for these services for loved ones, you know, how are they going to cover it? So what type of insurances do you accept for these particular types of services? We do accept like Medicaid and the commercial and like private pay and self-pay. So we're pretty flexible with like how you can pay, because we want to make sure that everyone has access to our home care. Aside from that, I'm sure that oftentimes you have people who are elderly but still able to be in the workforce, but then you also have maybe younger people who are looking to try to get into this field. What type of employment opportunities do you guys have? With our employment opportunities, again, we are ensuring that you are creating that income within the home. So it can be you, it could be your family member, if not you, it can be your sibling, it could be brother, mom, cousin, anyone wanting to create that family income. And again, we do take all insurance. We take Medicaid, commercial, self-pay, all of those are offered. So we don't be shy away, don't. We take everything, and we're very flexible with what we can do with that. That's great to hear, because oftentimes if someone is not able to work, this is a way to include the entire family in the services that you are offering your clients. And so this is beautiful, because I know that some who may have to go the self-pay route, this is an option to get their family members involved and find a way through that. So I guess because we have time. What I want to hear about is maybe what brings you to this type of work? Like, what is something that calls you to do this type of work? You know, why do you enjoy it? How did you get involved in this field in the first place? So again, just knowing that these are things and tasks that people do already.
you take care of your loved ones. I know a lot of people have loved ones that started out with medical conditions or, you know, inherited over time, different medical conditions, and people already do these day-to-day tasks. So why not create an income and why not be paid for these services when you're already in the home? And, you know, it's seeing people going to, you know, the retired homes and things like that, you know, it's unfortunate. So being able to create that home base and being able to be in the home and still do that family things that you want to do, but being able to be paid for those services and being able to create an income for your family within that home with those day-to-day tasks. No, that is amazing, because if people are going to be staying at home and caring for their loved ones anyway, finding this ability to still be able to generate income and take care of your familial responsibilities is very important. So this is a beautiful service that you offer. And what about for you, Yvette? Just to piggyback off of what she said, like going to like the nursing home facilities and things like that, I think it's better for your loved one to be able to stay in the comfort of their own home and receive that kind of care. Like, I've had family members that have gone to the nursing facilities, and you get worried about how, like, you don't have to worry about how they're taking care of your loved one or if they're being taken care of properly. And you can make ensure all of that because you're working with them day to day in the home, and you know how they're being taken care of. And you don't have to worry about, well, did they take their medication today? Did someone help them with, like, they need a grocery? Did they get that today? You don't have to worry about that because you are the one that's making sure that they receive the best care because you love them. Excellent, excellent. The beautiful reason and like a call to serve in your area. So I really appreciate you both sharing that. If people want to get more information about your organization and the work and the services you do, or even if somebody wants to look at volunteering or partnering with you, where can they reach you? Oh, okay. So you can call us at our number at 866-949-0799. And we also have an office at 8250 Bass Street, Suite C1 and C2. Okay. All right. Any parting words you want to share with us at all? Again, I just want to reiterate that these are tasks with our services. These are tasks that you're already doing. So why not create an income for your family with these tasks that you're already doing? So again, we take all different forms of payment, and we will be flexible with working with you. So please give us a call. All right, thank you, everyone. Please give a round of applause for our friends from Maximum Home Care and Loving People Home Care. Thank you. Y ahora vamos a escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos con más. En Indiana University, nos mantenemos firmes ante los desafíos. Tomamos la iniciativa. No seguimos los pasos de la multitud. Enfrentamos el futuro con audacia y valentía. Orgullosamente optimistas, equipados con el conocimiento y la determinación de cambiar el mundo. Nueve campus, un propósito. Creamos el mañana, hoy. Indiana University, que venga el mañana. Bueno, mi gente, ahora vamos a seguir con la segunda entrevista. Tenemos nuestras invitadas que vienen del concilio de los Boy Scouts. ¿Cómo se llama? El concilio es Crossroads of America. Crossroads of America. Y tenemos a Dulce Vega, directora de desarrollo, y también Marta, ejecutiva de Scout Reach, pero eso es como participación comunitaria para la gente que quieren saber de programa, ¿verdad? Correcto. Yo tengo el programa de After School con los scouts y vamos a las escuelas. Exactamente, yo soy la que trae a todos los niños. Perfecto. Bueno, para empezar, Dulce, Marta, cualquiera quiere empezar, quiero saber un poco sobre la organización, los papeles que ustedes tienen con la organización y como los servicios o programas que ofrecen. Claro que sí, Carolina. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a quienes están aquí en este maravilloso evento, Indiana Latino Expo. Muchas gracias, porque estamos muy contentos de estar con ustedes y sobre todo de compartir qué es lo que hacemos para beneficiar a la comunidad latina, pero sobre todo a los pequeños, porque Scouts de América está creando líderes, está fortaleciéndoles
desde las edades de los 6 años hasta los 11 años. Entonces, mi rol básicamente es dar a conocer, promover el impacto que nosotros realizamos con las comunidades. La organización tiene alrededor de 114 años en la nación. Aquí en Indianápolis o en Indiana, por ejemplo, cubrimos 26 condados. De ellos tenemos alrededor de 16,000 niños, nuevamente desde los 6 años hasta los 20 años de edad, con diversos programas. Aquí quisiéramos resaltar un poco qué es lo que hace la División de Iniciativas. Tenemos dos brazos, ¿no? Por ejemplo, está el scouting tradicional, que ustedes ven, por ejemplo, a las familias apoyando a sus hijitos con diversos tropas, como así les llamamos. Ese es el scouting tradicional. Y luego tenemos el otro bracito, donde está Marta, que está haciendo un trabajo maravilloso, que se llama la División de Iniciativas. Y la División de Iniciativas es más bien para apoyar a niños en tres programas. Uno es el programa After School Program, que es después de la escuela. El otro es dentro de la escuela para los niños que tienen desafíos con situaciones socioemocionales. Y el tercero es para los niños que necesitan saber más sobre diferentes carreras para después que vayan a la universidad. Entonces ellos tienen como esos hands-on activities, actividades para que puedan, diríamos que, explorar diferentes campos en el área de la fuerza laboral. Entonces, estos tres programas son maravillosos porque precisamente nos enfocamos a los niños que tienen vulnerabilidad financiera. Estamos muy contentos también porque tenemos resultados maravillosos gracias a tres personas que trabajan muchísimo. Marta es la jefa del programa de After School, después de la escuela, y que ahorita nos va a comentar de qué consiste. Marta trabajó para tener alrededor de 800 familias en un año. Se lo pueden imaginar cómo está de ocupada. Tienes ahora 27 escuelas y bueno, no para. Entonces, para que sepan qué es lo que hace, aquí le voy a pasar el micrófono. Sí, Marta, me gustaría saber un poco más porque de los programas, yo creo que mucha de la gente sabe que hay un programa de After School o por lo menos que las escuelas están dando información que tiene programa después de la escuela. Pero eso es muy interesante saber que ustedes tienen programa para los niños con desafíos, porque yo nunca sabía eso hasta que yo tenía niños en la escuela por tantos años y no sabía. Me gustaría escuchar un poco más sobre eso. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. De hecho, el programa en el que yo manejo es un after school después de la escuela. Nosotros vamos a las escuelas por una hora, les damos el servicio de los scouts y también yo contrato gente, las programo y las entreno para que ellos vayan a las escuelas. Yo tengo ahorita vamos a tener 33 escuelas y en cada una de ellas tengo a una persona que es la encargada de hacer el programa. Entonces lo que pasa es que como no saben del programa de nosotros, no cuentan con que nosotros estamos en un after school, un programa después de la escuela. Nosotros, como dice Dulce, estamos formando a los líderes del futuro. Hay muchas iniciativas que tenemos donde les estamos enseñando el respeto a los otros, el tener cuidado con el medio ambiente, y eso es algo que nos enfocamos nosotros mucho con los niños, porque les enseñamos a cuidar el planeta en el que van a vivir eventualmente, y eso es parte de ser un líder. También les enseñamos que deben de tener responsabilidad. Les enseñamos a mantenerse limpios, a cuidar su cuerpo, a comer saludable. Y también les invitamos a los padres de familia a que sean parte de esta iniciativa con los niños. Y hemos visto que muchas veces los papás no pueden estar con ellos. Entonces estamos tratando de hacer un poquito más de eventos durante los fines de semana para que los papás se puedan involucrar un poquito más y esté con los niños, que eso es muy importante, es una parte muy importante del desarrollo del niño. Ahorita tengo casi 800 muchachitos registrados entre las edades de 6 a 11 años, que son los Cub Scouts. Tenemos desde el kinder hasta el quinto grado. Y una vez que pasan al sexto grado, se hace una transición a los Scouts BSA, que ya son para niños mayorcitos. Muchos papás o muchos niños no saben que este programa pueden ir hasta los 20 años. No termina
en el quinto grado, sino pueden continuar. Mientras más ellos avanzan en este programa, mayor retenibilidad tienen de tener los conceptos de los Scouts. Es muy bonito el programa y, como dice Dulce, ayudamos a forjar los líderes del futuro para que ellos también puedan traer más gente y empezar a desarrollar un poquito más de conciencia en la comunidad. Y otra cosa muy importante para los papás. ¿Escuchan los papás? ¿Aquí están los papás? ¿Sí? Levantan la mano quienes son papás. Magnífico. Bueno, no solamente tenemos la oportunidad de brindarle los recursos para ser un gran líder para los jovencitos, pero también para los padres, para que puedan conocer mejor sobre el sistema en este nuevo país en todos los sentidos. Porque además de estar enganchados o vinculados con su familia, van a estar al pendiente de cómo sus hijos van creciendo en carácter, también los papás van a tener la, diríamos, la bendición de poder conocer mejor cuál es el sistema en el aspecto cívico, en el aspecto legal, en el aspecto comunitario, cómo ustedes se van a vincular con otros líderes. Que eso es maravilloso, porque quieran o no, cuando tenemos nuestros hijos, digo, a mí me encantaría que mis hijas en unos 20 años estén viviendo en un mundo mejor. Sí, no, ¿verdad? Esto no se hace solos. Esto se hace a través de un liderazgo en donde los padres también es importante su participación para que de esa manera todos participemos, ¿verdad? Todos seamos responsables de que nuestros hijos puedan crecer sanos, sean los próximos líderes del futuro, pero también que haya una representación importante con los latinos. Eso es lo que hacemos. Gracias, Dulce. Bueno, me gusta mucho que hablaste sobre el tema de la familia y cómo ellos pueden estar involucrados en ese proceso de los programas para los niños. Quiero saber cuál es el impacto específicamente con la comunidad, bueno, la comunidad entera, pero la comunidad latina. Entonces, ¿cómo están afectando los niños latinos, las familias latinos? ¿Cómo podemos ayudar a desarrollar más latinos en los programas de los Scouts? Una parte muy importante de los Scouts es tener voluntarios, porque esos van a ser las personas que ellos van a ver para poder seguir adelante. Las familias latinas, de hecho, este programa, a mí los padres a veces llegan y me dicen, muchas gracias. Mi hijo se portaba mal en la escuela, no quería estudiar, no quería hacer nada. Desde que está en los Scouts, nada más yo le digo, mijo, va a venir los Scouts, inmediatamente empieza a hacer todo lo que tiene que hacer. Durante todos los días de la semana no se levanta temprano, no hace nada. El día que le toca el programa de los Scouts, se levanta solito, se baña solito, tiende su cama. Y eso es lo que hacemos, porque empiezan de alguna manera a cambiar sus comportamientos, porque este es un programa que eso es lo que les enseña, a enseñar a tomar buenas decisiones, tomar decisiones morales para ellos poder tener un futuro brillante. Y poco a poco, a lo mejor no lo van a hacer todos los días al principio, pero ya con que lo hagan un día, eso se va añadiendo. Los padres son una parte primordial en el desarrollo de los niños. Entonces, cuando los padres, hemos visto que mientras los padres se involucren más en las actividades de los niños van a tener más éxito como adultos. Y el concepto que tenemos también es de que las nuevas familias, este programa ayuda mucho a que los niños tengan, una rápida integración dentro de la cultura americana, conservando su cultura latina. Se pueden tener las dos, no hay por qué escoger una o la otra. Conservan su español, muchas de las clases, muchas cosas que nosotros hacemos, las hacemos en español, precisamente porque es una cosa muy importante de ser bilingüe. Podemos hablar inglés, podemos hablar español, inclusive porque en otro tercer idioma. Siempre hay que ver más adelante, no quedarnos con dos cosas, sino buscar tres, cuatro, cinco, ¿por qué no? Y este programa les da la autoestima suficiente para que ellos puedan hacer eso y más en el futuro.
Muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando al tiempo, pero quiero darle una oportunidad para la última palabra. Pero también, Marta y Dulce, si alguien quiere saber más sobre los programas que ofrecen o que si los padres quieren desarrollar los niños, ¿en dónde se pueden contactar? Tengo mi correo electrónico es marta.pavon@crossroadsbsa.org. Yo voy a estar aquí caminando. Si ustedes quieren hablar conmigo persona a persona, con mucho gusto yo puedo hablar con ustedes. También pueden accesar el correo electrónico y mi teléfono de la oficina a través del website de la página web de crossroadsofamerica.org. Rápido, el teléfono para quienes son amigos de los teléfonos es el 317-813-7125, o si no, la página de internet de Scouts de América en Indianápolis, y aquí estamos a sus órdenes. Muy importante, estén atentos porque la organización ha iniciado un proyecto que se llama Campamento Latino Fiesta Crossroads, y esto es para fortalecer a los líderes pequeños, pero también para enaltecer a la cultura latina. Entonces, el 28 y el 29 vamos a hacer un campamento solamente con los niños que están participando en el programa de After School Program. Y bueno, entonces, esténse, por favor, muy atentos de lo que se está realizando, las colaboraciones que estamos realizando, porque este campamento va a beneficiar a muchísimas familias y porque además tenemos muy buenos aliados, ¿verdad, Carolina? Sobre todo Indiana Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por la oportunidad que nos han dado de compartirles. Muchas gracias. Y para nuestras amistades en la casa, vamos a tener toda la información en la pantalla. Pero quiero dar una última gracias a Marta y a Dulce. Muchísimas gracias. Gracias, mi gente, por acompañarnos. Y ahora presentamos un mensaje más de nuestros patrocinadores. Hola, soy la doctora Navila Zambrano con Community Health Network. Usted siempre está ahí para cuidar de sus seres queridos. No olvide que también debe dedicar tiempo para cuidarse. Community Health Network está aquí para apoyarla con todas las pruebas de detección para mujeres necesarias para vivir con confianza. Llame el número en la pantalla para comunicarse con nuestro equipo de intérpretes, quien pueden conectarla con nuestro equipo de programación de citas. Community Health Network, atención excepcional brindada fácilmente. Hola, mi gente, ahora tenemos una última entrevista y nuestro invitado es Ricardo Juncos, que es parte de Juncos Hollinger Racing. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un placer es mío estar acá con ustedes. Bueno, vamos a empezar directo. Entonces, hoy, el día de hoy, ¿qué está haciendo Juncos Hollinger Racing aquí en el Indiana Latino Expo? Bueno, estamos compartiendo con toda la comunidad latina. Creo que es importante nuestra presencia cada vez más en este país, en particular en el estado de Indiana. Competimos en la IndyCar y somos el único equipo latino, un poco menos de la mitad. Así que siempre es bueno estar en contacto con todos. Tenemos un stand del equipo que lo pueden ver con alguna información, con un simulador que es prácticamente lo mismo que hace un piloto en un auto de carrera en IndyCar. Así que lo pueden pasar a ver y entender un poquito más del equipo nuestro. Bueno, queremos saber un poco más de lo que tiene aquí en Indiana Expo, pero primeramente para la gente que no sepan de su organización, ¿puedes explicar un poco de las carreras y todo lo que hacen? Bueno, nosotros somos un equipo de carreras de autos, en este momento compitiendo en la Indy Next, que es la segunda categoría más importante de autos de fórmula en Estados Unidos, y la IndyCar, que es la más importante del país, junto con las 500 millas de Indianápolis, que es el evento histórico más grande de la historia de las carreras a nivel mundial. Se corre desde 1911 acá en Indianápolis, así que imagínate lo que significa Indianápolis y el estado de Indiana para el mundo entero, que tiene que ver con las carreras. Pero bueno, hace 22 años que estoy en este país y siempre estuvimos con el tema de las carreras, primero con el equipo de karting, después con equipos de fórmula, y bueno, hoy estamos en lo máximo que uno puede llegar en este tipo de autos, en la categoría IndyCar, como te decía, y bueno, ahora preparándonos para el fin de semana que viene, que es la última carrera del campeonato. Ah, sí, ¿puedes explicar un poco, dar los detalles sobre eso? Bueno, son 18 carreras en el campeonato y nos queda una más, que es en Nashville, en un óvalo de alta velocidad, el fin de semana que viene, 14 y 15. Las carreras son televisadas por NBC en vivo para todo el país, así que ahí nos podrán ver. Y bueno, venimos a hacer un podio, un tercer puesto con el piloto Connor Daly, casualmente de Indiana,
Así que vamos con muchas esperanzas para la última carrera. Así es, una buena manera para empezar el mes de herencia hispano y latino, entonces, porque eso empieza el día 15 y usted dice que la carrera empieza el 14 y 15, ¿verdad? Claro, el 15 va a ser la carrera el domingo y bueno, ahí se termina el campeonato 2024 de IndyCar y el que viene comienza en marzo. No, ahora somos iguales, entonces. Bueno, y acabas de cumplir un logro muy importante en Milwaukee, ¿eso es correcto? Milwaukee el fin de semana pasado, la carrera anterior, la primera vez que el equipo logra un podio con el tercer puesto de Connor Daly, como te comentaba, así que para nosotros es muy bueno, muy motivante para seguir, porque del año 2017 que corremos en la IndyCar, categoría muy difícil, el equipo más chico creciendo y bueno, haber obtenido el tercer puesto en el fin de semana pasado es un montón, porque competimos contra los mejores equipos de Estados Unidos que tienen décadas en la categoría, presupuestos increíbles y nosotros somos los más chiquitos, los que estamos creciendo y bueno, poder haber terminado en el podio contra los equipos más poderosos, la verdad que es increíble y medio que todavía no caemos, así que nos queda una carrera más, vamos a tratar de repetirlo y claramente estamos tratando de afianzarnos cada vez más como equipo dentro de la categoría. Bueno, queremos felicitar a ti y tu equipo por eso, porque no es un logro muy pequeño y es como un orgullo para Indianápolis, por seguro. Si la gente quiere saber un poco más de ti y tu historia y la razón por qué tú haces esa carrera. Bueno, la información la pueden encontrar obviamente en todas las redes sociales, el equipo de Juncos Hollinger Racing, y ahí está toda la información. Pueden poner en YouTube o en Google todo lo que tiene que ver con Brad Hollinger, que es mi socio. Que también viene de las carreras, ¿verdad? Es ex dueño del equipo Williams de Fórmula 1. Fórmula 1 es obviamente la categoría más importante del planeta. Él es de Pensilvania, fanático de las carreras, y se juntó con nosotros en el 2021. Y todo lo que es información mía también está en internet. Ahí pueden ver la historia del equipo, cómo llegamos a Estados Unidos, cómo arrancamos, dónde estamos hoy y a dónde tratamos de llegar. Y bueno, después en todo lo que es obviamente el website del equipo, que siempre es juncosconingerracing.com, y ahí va a estar toda la información. Muchas gracias. Y como siempre, para la gente que está en la casa, vamos a tener todos los detalles en la pantalla. Y para la gente que está aquí visitando en el Expo, ¿en cuál puesto, en qué número puesto se puede encontrar? 232. 232. Acá me soplo porque es que hay muchos puestos, entonces me pierdo, pero están ahí cerquita donde están los consulados, ahí lo pueden encontrar y está el simulador de un IndyCar, así que el que quiera sentirse piloto puede ir y tratar de darle una vuelta. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, no solamente en el Expo, pero con toda la gente en la casa, y esperamos saber un poco más sobre Juncos Hollinger en el futuro. Bueno, acá estaremos, muchas gracias, un orgullo estar acá con ustedes. Bueno, mi gente, es todo lo que tenemos para esta edición especial en el Indiana Latino Expo 2024. Espero que nos puedan acompañar en el Expo en 2025 y los esperamos en la próxima edición de Viva Show aquí en Telemundo Indy, Canal 19. ¡Que viva la cultura latina!